Hola, soy Lish. Hola, soy Bash. Y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya va siendo costumbre en el canal, les tenemos los spoilers del capítulo 381 del manga de Boku no Hero Academia. Ya que la guerra está a todo lo que da. Y en esta ocasión tenemos un capitulazo por parte de Tokoyami, el cual se luce de una manera completamente brutal. Humillando completamente a All for One y haciéndolo sentir el verdadero terror. La verdad es que esa parte final del episodio es una locura, la sí, verdad. No, pero bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre, ya que sabemos que la Academia Shiketsu ha llegado al campo de batalla donde se encontraba All for One. Y bueno, parece ser que los héroes empiezan a recuperar un poco de la esperanza. Pero ya estaremos platicando y analizando lo ocurrido en los spoilers. Así que sin nada más por añadir, comencemos. Y muy bien, esos spoilers comienzan viendo cómo es que Cami está algo confundida y sorprendida respecto a que All for One tiene rostro. La verdad es que ya me imagino a Cami diciendo, madre mía, es bellísimo. ¡Es hermosa! <laughs> Pero bueno, claramente es algo de sorpresa porque sabemos que All For One, bueno, tenía el rostro totalmente destruido. Pero lo interesante sucede con un personaje que no estábamos estar relacionados con él. Es decir, Shishikura, el tipo que tiene el queer de la carne. Debido a que al parecer él dice que se va a vengar de All For One. Por lo que su padre no pudo hacer, es decir, retenerlo. Ya que al parecer su padre era uno de los guardias que se encontraba en el Tartarus. Por lo que sí, también fue uno de los que fue asesinado por All for One. Y es por esa razón que al parecer Shishikura está aún más relacionado con el querer detener a All for One. Algo que me parece muy interesante y que la verdad hasta a mí me dolió. Es decir, o sea, pobres guardias, ¿no? Y el hecho de que estos estén tan relacionados con algo que conocemos, como en este caso los estudiantes. Me parece terrible y muy bueno por parte de, de esta escena en el manga, ya que no es tan relevante Shishikura como tal o no lo había sido, pero me parece muy interesante para darle contexto e importancia al por qué está en esta pelea. Me gustó, me gustó, a mí me gustó. co cool. Coco, co cool, cool. Una historia de origen brutal sin lugar Exacto. a dudas. Y también nos hace como darnos cuenta que, como lo dices, los personajes secundarios también tienen sus historias y también tienen sus claro. motivaciones y sus razones para pelear. Entonces, bien ahí, Horikoshi. Sí, sí, sí. Sí, creo que cuando le dan historias a personajes secundarios nos hace sentir que estamos en un mundo un poco más real o con más contexto, así que eso es un punto muy bueno por parte del manga. Ahora bien, vemos cómo es que otros estudiantes de Shiketsu claramente también llegaron al campo de batalla y están claramente interviniendo para detener a todo el ejército de Twice, ya que claramente los héroes que estaban ahí necesitaban mucha ayuda con respecto a esto. Y en realidad es algo muy importante que también estén enfocándose en que deberían de ayudar a los héroes que están, bueno, deteniendo al ejército. Por otra parte, la participación más importante. En esta batalla es justamente Pizzy Bob quien les da indicaciones de qué es lo que tienen que hacer. Es decir, el objetivo principal en esta batalla sería el retener a Toga para que eviten que se sigan creando más Twice y claramente el hacer que All for One no salga del campo de batalla. Por lo que en este caso les dice a los estudiantes o a todos los que llegaron a ayudar, además de los que se encontraban ya ahí, que todos aquellos que tengan quirks que sean de larga distancia tienen que ir a ayudar a pelear contra All For One, mientras que claramente los demás pues se van a tener que encargar de todo el ejército. Esto me parece muy importante y de hecho ahí mismo lo mencionan debido a que nos dicen que en un principio claramente la batalla estaba planeada para que solamente Endeavor y Hawks fueran a atacar a All For One debido a que claramente sabían que él puede robar quirks y lo mejor era simplemente ser cautelosos por lo que claramente mandaron a sus dos mejores héroes. De nada puede malir sal. Pero pero para este punto, pues las cosas se complicaron mucho y se salieron de control, como lo hemos visto hasta ahora. Y es por esa razón que eventualmente decidieron dejar de ser tan cautelosos y que de esta forma todos aquellos que pudieran o tuvieran oportunidad de luchar contra All for One, en este caso con los Quirks de larga distancia, vayan a atacarlo y. Se me hace algo impresionante porque nos están demostrando que tan contra las cuerdas están los héroes, al punto de que tienen que meter incluso estudiantes como por ejemplo Inasa o Tokoyami o Jiro cuando tuvieron que ir a salvar a Hawks. Eso me parece muy, muy desastroso y me encanta, ya que realmente representa muy bien la escena de tensión, es, es espectacular. Sí, también otra cosa que quiero comentar ahí es que está bien lo de los TWICE, pero sí le tienen que poner un alto en seco. Porque no. es una batalla sin límite, ¿no? Sí, o sea, sí, es sí. una batalla perdida si siguen así. Obviamente está bien que los contengan, pero vamos a ver cuánto durará que se pone las pilas o alguien en encontrar a la original y ya darle mate, porque si no, igualmente van a perder. O sea, sabemos que eso es un ejército ilimitado. Entonces vamos a ver cuándo sí. se maneja esa otra situación, De pero hecho, por ahora está muy bien. Sí. De hecho, iba a comentar que Pixie Bob es la que justamente nos menciona que deberían de retener a Toga. Pero claramente no está dando un plan, ¿no? No está diciendo, no, tenemos que hacer esto para lograr encontrar a la original. No, o sea, ella solo dice, ese es nuestro objetivo. Cómo lo hagamos, quién sabe. Pero eso es lo que a tenemos le pido que llegar. ¿no? Imposible <laughs> exacto. Bueno, pero me parece interesante que ella haya tomado un poco de liderazgo Ajá. en este asunto, ya que como tal es una de las únicas héroes profesionales que están en este grupo y que tiene oportunidad justamente de liderar a los héroes. Pero bueno, por otra parte, ahora vemos cómo es que Tsukauchi se comunica con Hawks. Y este último le agradece por haber mandado a los estudiantes de Chiketsu a ayudar, debido a que obviamente estaban en graves problemas. Pero Tsukauchi menciona que realmente, cuando él hizo la llamada, los estudiantes ya iban al campo de batalla. Es decir, que para este punto es probable que si los estudiantes de Chiketsu no hubiesen decidido ir. Probablemente ya estaríamos perdidos, totalmente, porque claro que Hawks hubiera muerto, por ejemplo, para empezar. Oh, madre mía. Y por otra parte, también todos los héroes que se encuentran luchando contra Twice, contra el ejército de Twice, también estarían perdidos. Me parece muy interesante este punto, ¿no? O una gran decisión, o una decisión aceptada por parte de todos los estudiantes de Shiketsu. Bueno. Sí, de hecho, en el capítulo pasado se nos dijo un poco de su situación, o sea, ellos estaban destinados a esperar a los refugiados, pero pues veían que no llegaban y no llegaban y dicen... Algo anda mal. O sea, nos vamos a quedar aquí esperando claro. y el mundo se va a acabar y nosotros aquí esperando, ¿no? Entonces, sí, sí. Eh, <laughs> se van a que tomar... dominar todo el mundo y nosotros... <risa> sí. <risa> <laughs> tuvieron que tomar una decisión y muy buena decisión como lo claro. dices salvaron prácticamente pues básicamente Japón también sí, sí, hay sí. que darle prioridad a todos los que están participando y creo que Horikoshi está acomodando muy bien para que cada uno sea vital en la batalla o sea dices Exacto. si este no llega si este no hace lo que hizo pues pierden ¿no? entonces excelente excelente bueno, ahora regresando con All for One, vemos que este comienza a reírse de toda la situación que está sucediendo con los héroes, ya que a pesar de sus esfuerzos, claramente para él simplemente son una broma. De esta manera, utilizando un combo bastante peculiar de Quirks, en donde vemos que le crecen unas alas y además lanza un rayo láser con relámpagos negros. Lamentablemente, este ataque termina por afectar a varios héroes de los que se encontraban en el campo de batalla. Entre ellos, de los más conocidos, vemos a Kamui Woods. Y bueno, debo comentar un poco al respecto y es que la verdad me siento algo decepcionada con Kamui Woods, ¿saben? Porque era un héroe top 10 y prácticamente nunca hizo nada. Algo que es decepcionante, pero bueno, al final de cuentas tampoco era tan importante, ¿no? Por otra parte, ahora vemos cómo es que Hawk se da cuenta de que All For One está usando más peculiaridades que antes. Algo que en términos generales es bastante preocupante. Pero otro héroe que no sé si lo recuerden, pero se llama Shishido y tenía una especie de poder de león o lobo, algo así. Bueno, menciona que no deberían de ser intimidados por esto, ya que técnicamente están cumpliendo su objetivo, debido a que All For One por fin decidió atacarlos y quedarse estático, es decir, dejó de huir de ellos. Ya que recordemos que en escenarios pasados habíamos visto cómo es que All For One simplemente pasaba de luchar contra ellos y quería irse de ese lugar para ir con Shigaraki. Y en cambio para este punto ya se ha detenido y decidió mejor derrotar a los que se encuentran ahí. O al menos eso es lo que aparenta con este rayo láser. Lamentablemente ahora All for One comienza su monólogo super genial ya que le menciona a todos los héroes que cómo se atreven a siquiera intentar derrotarlo debido a que el único que se equiparaba a su poder ya no está haciendo referencia a claramente a la desaparición de All Might y a la falta que él hace en esta batalla de hecho otra cosa que también él menciona y es muy importante es que ninguno de estos héroes estuvo en la paz que creó All Might tras su derrota y me parece bastante interesante, ya que en términos generales es verdad. Bueno, excepto Endeavor, porque probablemente él sí vivió un poco, al menos, porque tiene casi la misma edad de Old Might, pero es cierto. La mayoría de estos héroes ya estuvo en un periodo de paz en donde realmente no sufrieron prácticamente nada. Y como tal, no saben lo desastroso que es el poder de All for One, ya que técnicamente, a pesar de que han escuchado historias, no lo han visto. De esta manera, mientras All for One nos está dando su monólogo, vemos un flashback en donde aparece el quinto portador, es decir, aquel de los látigos negros, en una escena totalmente devastadora, ya que vemos un montón de edificios derrumbados detrás de él. Y es que recordemos que sí, es decir, los anteriores portadores a All Might realmente no lograron derrotar a All For One y todas sus épocas realmente fueron devastadoras. Esto como tal la verdad es que se me hace bastante terrible, ya que a pesar de que estos héroes dieron todo de sí para detenerlo, al menos ellos en vida no lograron verlo y es, es, es triste este escenario, no lo, no lo negaré. Por otra parte, para continuar con la devastación de todo esto, vemos la pelea de Davi y Endeavor, en donde ambos están prácticamente calcinados. Esto la verdad es que me recuerda el hecho de que Shoto no está ahí y no sé si vaya a llegar. Yo esperaría que sí, pero por ahora todavía no se ven señales de su llegada o de su reincorporación a esta batalla. Sí, creo que la única manera viable de que Shoto llegara a regresar, pues sería con Kurohiri, que vemos que por ahí ya está dudando, claro. ¿no? Entonces, a lo mejor... Y bien, a pesar de que las cosas parece que se están yendo al caño con estas palabras de All for One, vemos intervenir a Inasa, que la verdad es que me encanta el hecho de que le estén dando importancia a este personaje, ya que como lo comentábamos era uno de los más poderosos que habíamos visto hasta este punto, y me encanta la participación que está teniendo, ya que bueno, él claramente enfrenta a All for One y le dice que sí, a pesar de que ellos no vivieron en esa época, están enterados de todo lo que hizo, debido a que lo vieron en las clases de historia moderna pero que eso realmente a él no le importa y ha decidido actualmente apoyar a Shoto y a Endeavor en la batalla para evitar que su sangre ardiendo ceda por el miedo. De esta forma es como termina realizando un ataque a All for One, el cual por sus palabras y por su poder queda impresionado y dice, madre mía, yo quiero ese quirk. Y claramente, bueno, intenta robar el quirk de Inasa necesito uno de esos. Y bueno, lamentablemente a pesar del ataque de Inasa observamos que All for One sigue siendo uno de los más poderosos aquí, por lo que él logra utilizar el viento a su favor para así contraatacar a todos los héroes al mismo tiempo de una manera realmente brutal, causándole daño incluso al mismísimo Inasa, aunque a pesar del daño que le causa, este no se echa hacia atrás, mencionando que no va a retroceder, ya que en lugar de temerle al pasado prefiere ver el futuro. Así es Inasa God frente a frente con All for One. De esta forma observamos cómo Hawks recuerda las palabras de Endeavor con respecto al que el One For All no lo era todo, es decir, no era lo único que unía a todos los héroes, sino que también el mismo Endeavor unía a todos los demás de acuerdo a sus acciones, es decir, él al mostrarse como un símbolo heroico hacía que los demás eh, chicos se motivaran, en este caso los estudiantes e incluso el propio Hawks también fue inspirado por Endeavor. Así que básicamente todos los héroes se unen sobre un mismo ideal a final de cuentas. Bueno, después de estas palabras Motivantes por parte de Hawks, observamos que All for One dice que detesta ver esa luz en los ojos de Hawks, por lo que obviamente va a querer apagarla, aunque esperemos que no sea posible. Claro. De esta manera, All for One declara que esto no importa y no hace ninguna diferencia, ya que todos los héroes que quedan actualmente tienen poderes inferiores. Así que, a pesar de que todos ataquen al mismo tiempo, simplemente no son nada para él. Él puede derrotar a todos y cada uno de ellos. Obviamente, porque, como ya había dicho antes, All Might no está aquí. Así que, según él, no había nada que pudiera dañarlo. Hasta que de repente, una enorme oscuridad se expande sobre su espalda. Y en este momento, la verdad es que la viñeta. De All for One es tremenda, porque si sí es la representación de que en ese momento All for One sintió el verdadero terror, ya que se nos dice que él mismo sintió la presencia de algo muy poderoso y sabía que tenía que esquivarlo sí o sí. Recordando que también en aquel momento, cuando tocaron su máscara, él sabía que tenía que evitarlo de alguna manera y en esta ocasión sentía lo mismo, es decir, el peligro en su máxima expresión. Y obviamente, esta oscuridad viene directamente de Tokoyami God. Whoa. Wow, 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 wow. En una de las viñetas más brutales que hayamos visto, la verdad es que Horikoshi descansa pero después eh, se luce con ese tipo de viñetas eh, tremendas. De esta manera, continuando con la situación, Tokoyami comienza a decir que están conscientes de aquella oscuridad que All for One creó, pero él dice que esa oscuridad poco a poco ha sido iluminada por la clase 1A y por todos los héroes, así que la oscuridad del pasado cada vez se va reduciendo más. Además de también decirle a All for One que hay diferentes tipos de oscuridad, y él se va a encargar de mostrarle una de ellas. Así es, Tokoyami entró en modo God, entonces oh, sí. va a destruir mundos. De, de esta manera se nos explica que el cuervo de Tokoyami se ha potenciado debido a que las nubes que han surgido debido a la lluvia y al clima que habíamos visto anteriormente benefician, obviamente, a cubrir el sol y a que esté, y a que esté oscuro de manera general. Además de que también las llamas que lo estaban afectando antes, producidas por Davis, se han extinguido debido a que también los árboles desaparecieron, lamentablemente. Y por último, Pixie Bob ha creado una especie de guarida de tierra para así también concentrar mucho más la oscuridad a gran escala y que. Tokoyami puede utilizarla para su ataque final. Por último, también se nos explica algo que Tokoyami tomó en cuenta para realizar este ataque, y es que Hawks había explicado que All for One, por ejemplo, no podía robar el Quirk de Endeavor solo tocando sus flamas, por lo que él llegó a la conclusión de que con Dark Shadow podría ser lo mismo: es decir, mientras All for One no toque a Tokoyami directamente, no puede robar su Quirk, por lo que no había ningún problema en que tocara Dark Shadow, lo cual es como una esencia de su Quirk o algo así. Entonces, básicamente este era el enemigo perfecto. Honestamente me encantó el momento cuando All for One dice, "Aquí no hay nadie que pueda enfrentarme, todos son débiles de quirks inferiores" y sale Tokoyami. Exacto, momentazo la sí. verdad. Me parece importante el hecho de que le están dando bastante importancia y relevancia a Tokoyami en esta batalla, porque desde que comenzó de hecho él tiene una participación muy importante al momento en el que salvó a Hawks y ahora también, de hecho teniendo el momento principal de este episodio y eso me encanta. Sí, Tokoyami se hizo meme claro. el capítulo pasado con su cara de susto cuando Hawks sí, casi sí, sí, muere sí. y ahora nos demuestra que puede ser god, o sea, chistoso y god, lo tiene todo. Tiene sí, tantos <laughs> estilos. Exacto. De esta manera observamos cómo Hawks está súper orgulloso de su pupilo. Diciendo que si él en un poco pudo ayudar a que Tokoyami recorriera este camino, pues él está completamente satisfecho. Por lo que posteriormente observamos cómo ahora sí, Tokoyami prepara su puñetazo con todo su poder para atacar directamente a All for One. Y con esto terminamos el episodio. Con Tokoyami God siendo God y demostrando su potencial. Sin palabras, capitulazo. La verdad es que. Ya lo hemos dicho, pero Horikoshi A la hora de manejar secundarios Es Dios, o sea Qué manera de, de manejar a Tokoyami De hecho hay una escena que me salté por ahí Que pasan a Tokoyami Casi bebé con el Pequeño Dark Shadow, que es Goyita de escena esa, me encanta. Esa, esa es... viñeta es gloriosa Básicamente es con toda esta motivación que tenía Tokoyami para atacar. Uh -huh. Y bueno, capitulazo, chicos. La verdad es que estos spoilers están espectaculares. Y ya traeremos la review cuando salga el capítulo, como siempre. Pero mientras tanto, disfruten el video. Así que espero que les haya gustado mucho esos spoilers. Recuerden que si les gustaron, denle like y suscríbanse si no lo están. Además de compartir el video con sus amigos para que ellos también puedan disfrutar de los spoilers. O tal vez sean malvados, no lo sé. Y se los manden aunque ellos no quieran. Eso también es válido. Pero bueno, independiente de eso, espero que les haya gustado mucho. Y ahora sí, sin nada más por añadir. Bye bye. Adiós.